Bueno, Gustavo, vamos a los inicios, ¿te parece? Para saber cómo llegaste a convertirte en maratonista. Bueno, te voy a contar algo de los inicios, que fue allá en el año 95 que Elio Gin hizo el primer maratón acá en Tostado a nivel local. Y nosotros íbamos a la escuela de noche a Lempa con un amigo y hubo como un desafío en ese momento ahí, como que él me De invita, palabra, digamos. de palabra, sí. Él me invita a correr y yo le dije que sí. Y bueno, empezó la disputa con que te voy a ganar, con que qué vas a ganar y así. De esa forma empezó. Y faltaban algo de 8 días para ese maratón que hizo Elio Gin a nivel local. Y te preparaste para esa maratón justamente que era en acá en Tostado, digamos. Sí, nosotros creo que quedamos de acuerdo ese día que íbamos a competir los dos. Y bueno, de ahí yo ese mismo día que terminé la escuela a la noche, fui a trabajar a la madrugada porque casi por la mayoría de mi tiempo trabajé siempre de panadero. Y terminé de trabajar a las 6 de la mañana y ya salí a entrenar. Creo que fui hasta el Globo o algo así, que hice como 5 o 6 kilómetros. ¿Y ahora cómo terminó esa carrera? Y esa carrera fue linda porque entrené 8 días corrido. Y cuando algo de cerca del supermercado Río, en ese momento que estaba, yo hasta iba primero. Y después me logra pasar un muchacho que le llaman Puja, Pavita Rodríguez y el Gringo Flamenco. Bueno, yo quedé en cuarto lugar y faltaba poco para llegar y bueno, termino ocupando el tercer lugar ese día. Digamos, una posición, digamos, bien, digamos, por tan solo 8 días de preparación. Sí, la verdad que fue buena porque sufrí mucho porque al pasarte, los corredores como que vos a veces tu autoestima baja, por lo general. Pero bueno, tuve la otra oportunidad que con el que nos habíamos desafiado, iba muy cerquita mío y bueno, al final como que tuve un poquito de alegría cuando logré pasarlo de vuelta al tercero, que era con el que habíamos hecho el pacto de correr juntos. Gustavo, estamos hablando de una disciplina que lleva muchas horas de entrenamiento, hasta doble turno en tu caso. Preguntarte cómo articulás tu trabajo con tu familia y de entrenar también. Mira, en este año, el año pasado, perdón, se me dio algunas cosas porque volví a un trabajo que trabajé en mi juventud, que era la fábrica de pasta. Y bueno, logré hablar con mi patrona, que es la que, por lo general, la que más charla tengo. Y ella me dio la oportunidad de entrar más temprano a mi trabajo, tipo 6:30, 7:20, y poder salir a las 10:30 de la mañana y poder hacer el primer turno. Bueno, después llegás a tu casa, completá, te bañás, volvés a trabajar, 16 horas volvés al segundo turno. Así que ella me permitía trabajar fuera de horario y trabajar a la siesta, donde era una oportunidad que yo tenía después los horarios, el tiempo que podía entrenar. Hay muchas personas que te acompañan para estar bien físicamente. Mira, lo cual quiero agradecer. A esta pregunta, lo que me estás diciendo, a Elio Gin, que desde mayo del 2000, no, perdón, del 95, hizo por primera vez la competencia acá. Y desde esa vez me habilitó el gimnasio siempre a mi disposición. Y antes que me olvide de Julián Berwin, que toda la temporada que tengo una lesión o alguna cosa que me surge, siempre el muchacho está dispuesto a ayudarme y nunca me cobraron ni Elio Gin ni Julián. Así que a los dos les agradezco eternamente siempre. Ahora a preguntarte, seguramente carreras un montón, pero hay una carrera que tal vez tenga mayor satisfacción para vos. ¿Te acordás de esa? ¿Cuál sería? Mira, una vez fui a correr 8 kilómetros a Santa Fe. Y en esa de 8 kilómetros no había plata. Y había 42 kilómetros también ese mismo día. Así que bueno, le dije a Julio, a un amigo que entrenamos juntos, y a Pelito le digo que como había plata hasta el tercero, unos 42, me animé a correr los 42. Y bueno, me pasó un problema porque faltando 3 kilómetros iba adelante de los 42.
y faltando muy poco me pasan. Pero me pasan porque yo me largo a llorar porque no me imaginé jamás de que podía ir primero en un 42 yendo a correr ese día que iba a correr 8. Y bueno, y termino corriendo 42 porque había plata, nada más. Ahora preguntarte, ¿cuáles son las exigencias que necesita, que tiene esta disciplina? Mira, las exigencias son muchas porque tenés que hacerte tiempo. Hay exigencias a veces en la familia que exigen que tenés que, por ejemplo, aportar para que tu familia tenga para comer. Así que tenés que trabajar en tu trabajo. Después tenés que salir, ir a entrenar para ver si también lográs, a veces se puede lograr de ganar alguna carrera donde hay plata. Y de esa forma por ahí alivianás un poquito el bolsillo. Ahora a preguntarte, ¿qué es lo que te dio esta carrera, esta disciplina? Esta disciplina nos ha regalado a más de uno, de los que sabemos, de los que siempre estamos en esta misma actividad, por lo general es salud. No sé, yo empecé a correr de los 26 años, jamás me enfermé, por ejemplo, jamás tomo nada. Y bueno, son cositas, son beneficios que el que lo hace al deporte puede sacar su, no sé, su pequeña diferencia en cuanto a salud. ¿Y hoy qué edad tenés, Gustavo? Hoy tengo 50. 50. En perfectas condiciones, podemos decir. Sí, gracias a Dios, sí. Hasta ahora seguimos bien, estamos muy bien en todo. Salud, ánimo. Siempre tengo las mismas ganas de entrenar, así que hace el año pasado habíamos ganado con Julio Lemercier el Nacional en La Rioja. Y después nos habían hablado si queríamos ir a un nacional de pista, a Córdoba. Así que Julio no pudo ir, yo fui. Así que también me fue bien, gracias a Dios. Gustavo, nos vamos a un pequeño descanso, ¿te parece? Bien, bárbaro. ¿Pasatiempo preferido de Gustavo? ¿Cuál es? El pasatiempo es de ir a la casa de mi mamá a compartir con mi familia. ¿Música preferida? O sea, hace un rato veníamos con María Lu en el auto y venimos escuchando chamamé. Me encanta el chamamé. ¿Zapatillas o marca de zapatillas que usás? Actualmente estoy usando Fila, pero Adidas tiene muy buenas zapatillas y me han gustado unos diseños que han largado unos años atrás, pero ya no los largan más. ¿Maratonista que admirás? Hay un muchacho de Esquel, Joaquín Arbe y Galen Ruth. A nivel mundial. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? No sé qué sería superpoder. La verdad que no sé. A ver, ayúdame porque. ¿Correr más rápido? ¿Como Flash? Me gustaría revertir algunas cositas en cuanto al atletismo. Que a veces con el calor que tenemos acá en la zona no nos da. ¿Manejar el tiempo sería? Puede ser, algo así. ¿Alguna vez pensaste en dejar de correr, Gustavo? Mira, a veces por cuestiones laborales me he ido a trabajar a otros lugares donde las empresas, por ejemplo, empresas viales que pagan bien, así que tuve que dejar, sacrificar un poco el deporte para ir a ver si traíamos un poco más de plata para la casa. Seguramente preferís correr en ciertas partes también. Mira, a mí por lo general me gusta correr en calle. Carreras de calle me encantan, porque se sufre menos que en la pista. Hoy tenemos la pista acá enfrente y bueno, he venido a hacer varias veces algunos trabajos rápidos acá, pero la pista es dura, muy dura. No me refiero a piso, sino que psicológicamente por ahí es más cansadora la pista. Pero he logrado algunos triunfos sobre pista también. Ahora, ¿qué es lo que te quitó este deporte, hacer este deporte? Me ha quitado en algunas oportunidades de estar en algunos eventos, por ejemplo, algunos cumpleaños de mi hijo, de mi mamá, algunas fiestas importantes que a veces vos pensás estar y bueno, y justo se daba una competencia el mismo día del cumpleaños o de algo importante y bueno, ya estaba preparado para correr. Bueno, hablaste de tu familia, ahora, ¿qué rol cumple tu familia relacionado al deporte? Mira, a veces como todos hablamos, si está todo bien en la familia, lo demás viene bien.
Así que, bueno, en mi casa quizás algunas veces me han reprochado algunas cositas de que no estuve en algunos eventos o algunos cumples, pero bueno, han entendido también que esto yo por ahí lo venía practicando, como justo que en ese día no pude estar, había que competir. Bueno, ¿tenés familiares que siguen tus pasos o no? Por ahora no. Tengo ahí María Luz, que era muy buena en esto, y mis otros dos hijos también. Y han dejado por jugar al fútbol y María Luz por jugar al básquet, que también han tenido sus logros y bueno, satisfacciones también a la vez. Gustavo, seguramente tenés carreras donde, bueno, no ganaste o ganaste, pero preguntarte, ¿qué sentís cuando llegás a la meta? Mira, a veces hubo carreras muy duras en épocas de calor que vos no sentís nada cuando llegás. Vos recién a veces he ganado, he perdido más que he ganado. Esto es así. Y bueno, al llegar, a veces con muchísimo cansancio o algunas cosas que se dan ese día, vos después al final disfrutás. Porque ahí entras a decir, que bueno, cuando entras a subir a buscar el premio y qué sé yo, ahí como que te das un aliento solo. La primera vez que fui en provincial, el Club Atlético Tostado me dio los boletos para viajar a Santa Fe. Ese día, bueno, viajamos con otro muchacho y logré el provincial, ganar el provincial ese día. Así que eternamente agradecido, soy hincha del otro club, pero bueno, Mira, el CAT me dio la posibilidad y me abrió las puertas para ir a un provincial y bueno, nos regalaron el pasaje. Así que después, la primera vez que voy a un nacional, la municipalidad de Tostado también me ayudó con el pasaje. Bueno, en ese primer nacional que fui, entré segundo. podemos decir que hay muchas personas que te acompañan, ¿no? Sí, en Que te alguna ayudan, digamos, en ese oportunidad he ido sentido. a pedir y bueno, por ahí me han dicho que sí y otras veces que no. Así que después, bueno, uno trae los resultados siempre. ¿Y el consejo para aquellas personas que les gustaría seguir o empezar en esta disciplina? Y empezar nunca, como saben decir siempre, empezar nunca es tarde. Así sea grande de edad, gordo, flaco, como quieras llamarlo. El tema es en tomar decisiones en salir, ¿viste? Salir a buscar algo. No el día porque siempre cuando el día está lindo, el clima está lindo, es como, comparamos siempre como las hormigas, ¿viste? El día está lindo, salen todos. El tema es cuando está muy frío, cuando llovizna, y a veces vos te estás preparando para algún evento y vienen días de barro, de que ya dejó llover, hay que salir igual, de mucho frío, de mucho calor, y bueno, los eventos están fijados para X fecha. Y bueno, vos tenés que prepararte, estar listo para ese día. Gracias, Gustavo. Bueno, gracias a ustedes por la nota y bueno, y gracias a mis patrones por las oportunidades que me han dado para entrenar y bueno, y hacer mi tiempito para este deporte. Muchísimas gracias.